reunión de hoy, realmente estas mesas 28, 29 y 30, con la finalidad de crear una organización realmente representativa que realmente aglutine a todos los campesinos y campesinas, voceros del Consejo Presidencial Campesino, aquí en Macapo, con la finalidad, bueno, de llevar las quejas, proyectos y planes al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para que nos empecemos a entender y que realmente resolvamos los problemas de tenencia, regularización, rescate de la tierra, para que verdaderamente el campesino pueda ser visible. Así como el caso del Consejo Campesino de Ezequiel Zamora de Magdaleno, que han trabajado con sus propias uñas y ya tienen prácticamente el 75% de las tierras que le asignaron en producción, en pura producción. Y aquí estamos prácticamente viendo el maíz, el jojoto, que esta gente con su propio esfuerzo han hecho para llevarle el alimento a cada uno de los venezolanos. Aquí estamos entonces todos los estados que están representados aquí en Macapo, llevando pues ese grito de solidaridad. También le agradecemos al presidente Nicolás Maduro por el cierre de la frontera, y lo apoyamos todos los campesinos. Es uno de los que va a salir en el manifiesto que va a salir hoy. Y también en el Esequibo, que el Esequibo no tiene discusión, porque ese Esequibo es de todos los venezolanos. Y bueno, llamamos a conciencia a todos aquellos venezolanos que están en el Esequibo para que empiecen, como quien dice, a sacar su cédula venezolana, porque esa tierra es de nuestra patria y es de Venezuela y es bolivariana, 100%. ¿Cómo ha estado la asistencia aquí en este Congreso, en este Consejo Campesino? ¿Los voceros de qué estado están presentes? Bueno, los voceros que están presentes ahorita, hasta los momentos, está Zulia, está Cojedes, está Carabobo, está Aragua, que somos nosotros, pues, por supuesto, anfitriones, está Farcón, está Lara, está Miranda, está también gente de Coro, que es mismo Farcón, y otras organizaciones, y ya Yaracuy, que viene arribando también aquí a la zona, y otros estados, que actualmente por el apoyo que dividimos un poquito la cuestión del evento, bueno, apoyando al comandante Maduro ayer en la marcha que fue descomunal allá en Caracas. Y bueno, ya vienen regresando toda esa gente a integrarse pues en las mesas de trabajo para los fines de resolver pues el problema de la guerra económica.